Yo veía el crucero ese que todo el mundo gritaba y se murió en la orilla. Y todo el mundo gritaba. Y yo, claro, porque se murió la mandíbula sobre el barco y la gente desde la orilla mismo el barco. Porque la gente ese pánico y se murió. Si la madre tenía que haber igual había sido el barco y nosotros vimos un rumor que era gay, aunque peleamos mucho, y era un crucero, y la verdad que eso se movía mucho, los barcos son muy peligrosos, ¿eh? Y es verdad que yo coincidí contigo en un crucero gay, pero te vi al subirte al barco, ya lo conocí más, que se te llegara el barco. Ella estaba limpiando los baños. No, calla, que nos echaron de la sala una de los acusos, yo no se me voy a acordar. Yo hice un crucero gay, yo no te conocía. No hablábamos así como ahora, cada vez que veo por aquí. Y es verdad que el crucero era mitad gay y mitad felicenso y alemanes. Y entonces, el tercer día nos hacen una reunión diciendo que se estaba quejando la gente porque estábamos apoyando en el jacuzzi y el gimnasio. ¡Reunía! ¡Eso siempre levanto de la pregunta! ¡Eso es mentira! Oye, que no me mueres hoy, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se están las lesbianas? ¡Hola, Chocho! ¡Hola! ¿Qué tal? Ah, sí, se lesbianas, ¿no? Sí. Es lo más masculino que te puedes encontrar aquí hoy, ¿eh? Es que a mí estas lesbianas me ponen cachondísima. ¿Sí? Yo estoy fumando con la regla, no puedo ir a sacar chocho. ¿Tú también? Da igual, mejor en su pimba, ¿verdad? Yo tengo el calamar en su pimba hoy, ¿eh? ¿Cómo os llamáis? Hoy Marta. Marta Marilia, y ella baila sola, ¿no? Anda. No, vuestros nombres reales, venga. ¿Eva? Evita, Eva Perón. No llores por mi Argentina. Ah, no, las pollas no, ¿no? A la lesbiana las pollas le dan fatiga. Mira, ¿por qué? Yo siempre digo que cuando una polla te da fatiga es buena señal porque te da la campanilla, señal de que es grande, es una polla, pero nada, ¿qué de coño? Nada más. Depende, ¿no? Depende. Oye, si era la pierna, que se te dio una baja. ¿Y tú qué? ¿Cómo te llamas? Me gusta tanto de Paulina Rubio. ¿Tú crees que yo me puesto así con este vestidito para hacer de Paulina Rubio? No. Yo para hacer Paulina Rubio tendría que salir como ella, drogada, borracha, y hasta el culo de todo. Y no voy a hacer Paulina Rubio. No. Porque yo no voy a hacer. ¿Tú qué quieres? El guarra. Toma, ¿algo en inglés? Con los pétalos y todo. Watch on me, sí, la chumi ahora viene. Mira, me vas a caerme, del pelos, me vas a poner una canción en inglés que le voy a ayudar a este chico. ¿Eh? A ver, ábreme. Ábreme ahí un poquito. Del este de aquí. Esta, la alma 7, ¿vale? Bueno, voy a hacer algo en inglés y luego hago lo que me da la gana, guaca guaca, y me quito el vestido y saco el chocho y todas las cosas. Pero me das un aplauso para mi chocho, puede ser, hola, ¿eh? Sí, aparte.